No culpable, así se declaró este viernes el alcalde de Nueva York, Eric Adams, en su primera comparecencia ante el juez por el caso de corrupción en su contra. La Corte de Manhattan lo acusa de aceptar sobornos y contribuciones ilegales a campañas por parte de ciudadanos turcos. Pero su abogado insiste en que es inocente y que no es inusual ni indebido que un funcionario del gobierno acepte algunos beneficios de viaje. Como saben, de la lectura de la acusación y de lo ocurrido en el tribunal, no hay correos electrónicos, mensajes de texto ni corroboración alguna de que el alcalde supiera algo que tuviera que ver con estas donaciones de campaña. En la lista de sobornos de la fiscalía, sin embargo, figuran estancias de hotel gratuitas y billetes de avión con grandes descuentos a destinos como Francia, China, Sri Lanka, India, Hungría, Ghana y Turquía. Los fiscales dicen que Adams, a cambio, favoreció a sus patrocinadores. Por su parte, el alcalde ha negado haber aceptado a sabiendas una contribución ilegal a la campaña y dijo que cualquier ayuda que le dio a la gente que navegaba por la burocracia de la ciudad era simplemente parte de su trabajo. Estas acusaciones serían completamente falsas y se basarían en mentiras, pero no le sorprendería. Siempre supe que si me mantenía firme ante todos ustedes, sería un objetivo y un objetivo me convertí. Eric Adams enfrenta 5 cargos penales y podría afrontar décadas de prisión si es declarado culpable. Carolina Valladares, Voz de América.